dentro, bueno, tiene una planta de iglesia con deambulatorio para que todo este recorrido circular alrededor de él se pueda convertir, gracias a unos elementos que colocamos aquí, unas tres sillas de madera, se pueda convertir en palacios, en pasillos del palacio, y podamos movernos y mantener largas conversaciones en movimiento, que es algo que necesitamos por puesta en escena. Luego, todas las demás habitaciones se abren al salón del trono. Algunas tienen comunicación real y otras no. Entonces, podemos ir encontrando distintos espacios, como el dormitorio de la reina, con una chimenea, con fuego real. Podemos ver al fondo del pasillo los distintos despachos. Y tenemos una doble altura para cuando hacemos alguna gran ceremonia, como un juicio. Subimos a la plebe, al piso de arriba, mientras los nobles, la gente principal, están en el piso de abajo. Toda la piedra y ladrillo que vemos es falso, es hormigón TXT modelado a mano, y exige también labores de mantenimiento, porque es una serie de largos recorridos, grabamos todos los días y el decorado va sufriendo porque no es piedra real. Ahora mismo estamos asistiendo a un poco un boom de la ficción histórica, con lo cual lo poquito que hay está repartido entre distintas producciones, y si queremos hacer algo distinto y que no se haya visto, porque nosotros estamos ya hartos de ver el mismo mueble en todas las películas españolas, entonces si quieres hacer algo con una calidad mayor te tienes que ir, te puedes ir a Londres, te puedes ir a Italia, en nuestro caso nos fuimos a Rancati, a Roma. Chimeneas de gas. Estos troncos son ignífugos. Por mucho que arda aquí el fuego, no se va a consumir nada. Este es de atrezo, este no estaría puesto a la hora de encender el fuego. Y va con una bombona de butano y una espita, y hay una persona de efectos especiales siempre controlando que no haya ningún problema con el fuego. Uno de los problemas fundamentales son las entradas y salidas a las calles. O sea, si esa puerta tiene que salir a una calle que vamos a rodar en Pedraza, para fotografía es un problema muy serio, y por montaje este paso, porque pasamos de luz natural día a luz artificial interior de decorado. Entonces lo que encontramos en Pedraza fueron un espacio intermedio, unas caballerizas, donde Rodrigo va a dejar siempre su caballo, y lo que hacemos aquí es ponemos un forillo del color que hemos pintado en esas caballerizas, pero ya igualamos la luz, con lo cual el espectador no se da cuenta del cambio. Para mí este trabajo es un privilegio, porque durante 8 meses vives en la Edad Media.